Acá estamos en la localidad de Las Toninas, en la realización de la quinta maratón Darío Jerez, que se realiza todos los noviembres, desde hace 5 años, como te decía, con el objetivo de concientizar a la población y de seguir reclamando justicia. Mi viejo desaparece, lo desaparecieron el 25 de octubre del año 2001. La semana pasada se cumplieron 18 años, perdón, el 25 de octubre. Hicimos un evento, como lo hacemos todos los años, en la 29 y la 3, que fue el último lugar donde él se lo vio con vida. Y este es uno más de esos eventos. Hemos hecho murales, hemos hecho manifestaciones, marchas, exposiciones en las escuelas y demás. Y este, por suerte, gracias a la colaboración de la comunidad, de la municipalidad y del pueblo de Las Toninas, es otra de las actividades que se hacen, reitero, pidiendo justicia. Ha dejado de ser un reclamo familiar o un reclamo de la comunidad de Santa Teresita para ser ya un reclamo más masivo, más colectivo, más de la región. Aprovecho para contarte que la semana pasada anduvimos por la localidad de Maipú también, porque mi papá nació en Maipú y hizo sus estudios secundarios después en esa localidad, y estuvimos dando una charla en la escuela normal 2 de Maipú, que nos invitaron a ir, y allá también se están haciendo diferentes actividades, se está gestionando la construcción de un mural en Maipú también, así que bueno, sentimos que el reclamo ya va trascendiendo las fronteras del Partido de la Costa, de la región, y a su vez las barreras cronológicas, porque los chicos que escucharon la charla nuestra tenían 15 años, 16 años, todavía no había nacido cuando pasó lo de mi papá. Es una manera más de expresar y de reclamar verdad y justicia por Darío Jerez. Bueno, estamos la verdad que orgullosos. Esta carrera nace como una iniciativa de vecinos acá de Las Toninas. Ya es la quinta edición, estábamos hablando recién con Viviana Subiaurre, que la verdad que no podemos creer cómo va pasando el tiempo, y seguimos pidiendo justicia por Darío todavía. Y bueno, fue un grupo de vecinos que se puso como objetivo tener un evento aquí en Las Toninas, en vistas de reclamar justicia y verdad por Darío. Y habíamos empezado en ese momento, yo entrenaba, corría, nos juntamos con otros corredores, y bueno, y nace así, del esfuerzo colectivo, del esfuerzo vecinal, comunal, de la comunidad, lo cual para nosotros hoy, ocupando el rol del Estado, es muy valioso, ¿no? Porque es una iniciativa propia de la comunidad, que bueno, que acompañamos y que vamos a seguir acompañando. Ya es la quinta edición, van a ser, esperemos que no muchas más, al menos no muchas más pidiendo verdad. Serán muchas más pidiendo memoria, pero bueno, paralelamente a la carrera hay un montón de acciones judiciales que siguen en curso. Y bueno, y también acompañamos a la familia Jerez, y como decimos siempre, no es solo por la familia Jerez, no es solo por Darío, es por toda la comunidad de la costa, que no puede ser una comunidad plena en tanto y en cuanto siga teniendo un desaparecido en democracia. Muchas gracias a todos por venir con nosotros.